September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Thank you.
Quítate. Jill, put this on. Thank you.
Ay, por favor. Hola, Claire, ¿qué tal? Gracias por el raid. Se aprecia mucho. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te fue en la maratón? Wow, ese delay fue rápido. Bien, ¿en serio? Siempre eran más juegos largos. Recién 2, recién 3, recién remake, no sé si los hiciste todos. La habitación secreta del laboratorio. Ah, vale, entiendo. Sí, porque siempre era una maratón muy larga entonces. Ah, entonces te enfrentaste con los leakers de ese laboratorio. De ese cuarto, de hecho. Súper horrible ese cuarto, honestamente. Creo que hay tres Lickers, si mal no estoy. Y son de los verdes, con los más chistosos. ¿Qué pensó Capcom cuando hizo esa cosa? Digo, en el sentido de que solamente lo que ganas ahí son municiones para metralletas, creo que eras. Sí, es que ese cuarto es peligroso. Diría que es el más difícil de pasar. Sí, sé que hay dos que estaban escondidos. Y lo más chistoso es que uno de esos dos casi siempre tenía la probabilidad de saltar. Entonces ya eso era 120 de daño. Ah, pero súper que lo hayas pasado bien. Me alegra mucho. Yo sí no he tenido buena fama con este juego últimamente. Llevo alrededor de... Voy para 4 horas. Y llevaba 2 horas y media estancado en el comienzo. O sea, no salía de la estación de policía. Lograr la meta, sé que lo vas a conseguir. Hay que darle duro, señorita. Ay, pues madre, en serio. No, tranquila. Como te han dicho mucha gente, dale tiempo al tiempo. Por ahora, solo enfócate a divertirte el juego, practica las cosas. Y vas a ver que eso con la experiencia te va a llegar. Y un día de estos, cuando te animes, ojalá pueda ver esa run, obviamente. Yeah.
Hablando de Knife Only, ahora estaba viendo a un runner. Que le hace. Hizo su primera run en Knife Only con el emulado. Súper bueno verlo. Fue en GameCube. Al principio lo jugó difícil. Sí. Ay. Carsi con la maratón 2, bueno, sí, también en parte. Sumándole que Carsi últimamente le está grindeando la versión de GameCube. Ya de hecho hizo una hora común. Hola, Mania, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado? Ayer de hecho me hosteó, pero ya era como. Ya iba a dormir de hecho. Eran casi las 12 de la noche. Hice creo que dos, una run y media más allá y después no pude. Ay, por favor. It looks like we're ready to Ahora, go. ¿No te imagino? Here, take this. No me imagino tú jugando en la historia canon. Leon B, okay. ¿Cómo te pareció? Hermoso, ¿cierto? Nikolai Capa. Won't be joining us. La cosa más mierda que pudieron haber inventado en recién. I'll operate the cable car. Ay, Dios. No, tranquila, lo dije en broma. Sé lo brutal que es Leon B. Y más casual. Yo me acuerdo que Pessimist también estaba haciendo una maratón de Resident. Y cuando le tocó Leon B murió dos veces. Una vaina impresionante. Lo mataron dos leakers. Una de un salto y otra que se le acabaron las balas en el cuarto donde estaba la tarjeta roja. Esa fue la primera y única vez que vio a jugar Pessimist en Resident 2, el escenario B. Wow, menos 52. Claro, entiendo. No, y yo creo que mucha gente no corre Leon B por eso. Son muchos dodges, en especial los del Mr. X. Pero a nivel de escenario, lo encuentro más atractivo, pues porque obviamente la historia de la saga, pero brutal en términos de que no entregan muchas balas. Es chistoso que incluso a pesar de que estemos jugando la versión japonesa del juego, sea igual de difícil. Por cierto, Claire, supiste que existe una alta. No te quiero ilusionar. Supiste que hay una alta probabilidad de que vayan a mostrar Resident 2 en el E3. Es súper alta. Pero como te digo, no te quiero ilusionar.
dos cambios, creo que es. Ah, pucha, serio. Resident 2 Remake en el E3 o en el TGS, que es la Tokyo Game Show, o sea, como el E3 pero de Japón. Me gustaría que lo mostraran en el TGS, pues porque el juego originalmente nació primero en Japón, la empresa de desarrolladores de por allá, cosas así. Uf, gracias. Tener un buen ojo para hacer este puzzle sin tener que pausar un momento. Cosa que a pesar de que uso gafas no lo veo. De tiempo en esta pelea. Stars.
Wow, a mis manos me estaban temblando como un hijo de putas. Uff. Estaba ultra nervioso. Ultra. Oh, aquí, ahora mismo está que se me sale el corazón. Es la primera vez que hago ese strat. Primera vez que la hago en una run. Joda, pero un susto tan horrible porque ya estaba muerto. O sea, él me pudo haber agarrado y ya estaba prácticamente acabado. Ay, carajo. There also appears to be a slight his right arm just below the elbow. However, aún ando preocupado solamente por una pelea que me practica. Mal que está al final, pero aún así siempre es mucho. Ay, Dios mío. Ay, por favor, en serio. ¡Ja! Otra vez lo de la zona anterior. Puta madre, de vaina agarré el spray. De vaina agarré el spray porque voy a estar en caution en el siguiente golpe. Necesitaba empujarlo sí o sí.
Si no, se venían para la puerta y iba a ser peor. Gusanos. En esa pelea. Ah, yo me lo esquipé, ¿verdad? Equipe esta pelea. Bueno, debería ser un poco más de tiempo. Ya sé por qué entonces estoy perdiendo tiempo aquí. Yo en mi pibí entonces es pelear al esquipe. Me fui a lo YOLO. Y por eso es que fue bastante tiempo el que pude salvar.
Después de que se acabe esta pelea, voy a saber cuánto llevo exactamente. Tiempo disparatado, en serio. Ahora, pero ya entiendo entonces por qué perdí bastante en solamente ese segmento. Ay. I'm quite. Ay, Dios mío. Quítate. Ah, sopo lento. Ah, y este va a ser un ataque que lento ahora. Ahí rápido. Vete. Ahí corto un ciclo lento. Uy. Ese ciclo ahí me salvó. Ese stone ahí me salvó. Me hubiese perdido tiempo. Ahora sí. Thank you.
Me golpees, por favor. Puta madre, en serio. Ajá. Wow, nunca me habían agarrado ahí. Nunca me habían agarrado esos gusanos en la ida, solo en el regreso. Nervioso ahí. Ay, creo que voy a perder unos 2 segundos. Gracias. Ahí de regreso era que me agarraban. Dios mío, qué pace. Warning. Proceeding with operation in treatment room. Please evacuate immediately. Esta es la pelea que a mí me da miedo, que no la he practicado y por ende me da un susto. Porque no sé cómo la voy a hacer. Ay, Dios mío. Chao, chao, ese es minuto. Puta, ya sé que puedo mejorar ese segmento ahí. Pero me dolió. En serio, joda. 13 segundos echados a la basura por culpa de no practicar esa pelea. Pucha. Quítate. ¡Quítate! Eso fue raro. Warning.
Wow. No puedo creer que esté rompiendo la meta que quiero conseguir en esta categoría. Yo quería una hora, dos minutos. Creo que lo estoy logrando con esto. Ay, Dios mío, por estar leyendo el chat. Hola, Virtus, ¿qué tal? Saludos desde Medellín, Antioquia. ¿Cómo has pasado? Bienvenido. Y gracias por los ánimos. Todavía no se ha acabado. ¡Puta madre! Con ese cañón. Ah, se glitchó. Voy a perder 20 segundos. Como no le pegué dos. Eso. Ya, me salvé ahí. Me asustó ese. Es que a veces dispara uno y a veces dispara dos. Cuando dispara uno solo en dos ciclos, tengo que esperar un tercer ciclo para matarlo. Pero bueno, lo hice. Aún me dolieron esos 13 segundos en la pelea final. En la semifinal, de hecho. Puta madre, se acabó esta vaina. Después de tantos reset. Ah, Dios mío, se acabó. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the president and the federal council have passed. Bueno, después de casi 5 meses volví a recuperar este war record. The council have ruled that the backlist terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. En serio, ya estaba mamado de tanto reset, mamado. Y me tiemblan las manos, de hecho. Aún así, todavía se puede mejorar. Pero ya creo que con esto estoy un poco más calmado.
Dios santo, se acabó. Gracias, Pirandón. Saludos hasta Ecuador. Esto es 1:54. O sea, dropié el world record por casi... Bueno, por casi no, por 1:02. 1:01, más o menos. Ay, Dios mío. En serio que me hacía falta esto. Gracias por el follow, Viron Lord, se aprecia mucho. Qué pena, tenía las alertas, pero no sé por qué no están sonando. Increíble, Julián con alertas, ¿desde cuándo habían visto eso ustedes? Ah. Mira ese segmento del lockpick. Más 24. De ahí para adelante fue ganando, 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 ganando tiempo. Creo que lo más difícil que va a ser superar es la pelea en la Clock Tower. Porque es que esa pelea fue, pero... Oda, te lo juro. Estaba tan nervioso que yo pensé, yo dije, me va a matar, no lo hagas, no lo hagas, pero seguí. Alientas Omega Lul. Ah, su madre. Bueno, este récord tiene la pelea, la strat de la pelea contra el Nemesis de la Clock Tower. Y salió perfecta, que lo vi más chistoso. Ah, Dios mío. Ya estoy... Que no puedo. 1:54. Ya. Vamos a guardar esta cochina. 6 splits. Otra vez. 6 splits. Y otra vez. 10 splits. Ah. La estrada en 1 de World Record. Sí. Ya hice Super Metroid. Depende cuál. O sea, he hecho any percent, pero... Bleh. No los juego al estilo Sousty o toda esa gente que tú de pronto conozcas. Pero sí, estoy familiarizado con el juego. Bueno, vamos a poner celebración porque esto obviamente hay que celebrarlo. Ya regáleme un minuto. Aquí rapidito. Hay que celebrar.